Should I stay or should I?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
来来来，
nuevas arañas. Francisca, nos vemos pronto. Darling, you gotta let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Always stay, stay, stay. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well, come on. Stay or should I go? Trouble, and if I stay, it will be.
a New Year's Day. World in white gets underway. I want to be with you night and day. Nothing changes. Y además, muy probablemente, podría darse la posibilidad de que sea un ecuatoriano, lo cual es hoy. El siguiente juego no se ha realizado nunca entre ellas, nunca se han enfrentado en torneos profesionales, es la primera vez que lo van a hacer, una mexicana frente a una española. Le vamos a dar la bienvenida primero a la jugadora de España, ella tiene 18 años, logró ganar ayer demostrando en la cancha una inmensa calma y tranquilidad. España tiene un desarrollo deportivo de squash relativamente reciente, no es una historia muy grande del squash internacional, pero ese squash ha venido consolidándose gracias a una figura emblemática del squash español que es Borja Golem, y eso ha permitido seguramente que en los últimos años, gracias a ese referente tan importante que es él, pues haya logrado ser jugadoras claramente con la demostración de quien va a abrir la cancha, pues muestra que hay un gran futuro. Ella tiene solamente 18 años, de manera que pues obviamente demuestra que ese país tiene una gran proyección en el espacio internacional. Le damos a dar la bienvenida a esta dama querida con 18 años, Sofía Mateos, de España. Más destacado muy probablemente de los últimos 20 años en número, volumen, resultados en el continente americano, que es México, especialmente en mujeres, donde ahí evidentemente en España hubo alguien a quien seguir, que era Borja Golem en hombres, en México había muchos hombres también a quien seguir, ni más faltaba, pero allá hay una figura emblemática del squash americano, que es Samantha Terán, muy seguramente en ella fue múltiple campeona panamericana, pues hubo muchas de ellas que la siguieron y muy seguramente Diana tuvo en ella un referente a seguir muy importante. Diana tiene 29 años, le vamos a dar la bienvenida a esta jugadora mexicana.
Derecha. 6-1. Thank you.
Thank you.
should I stay or should I go? Always stays, stays, tears. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on, let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. Come on, let me know. Should I stay or should I? If I go, there will be trouble.
stay. A world in white gets underway. I want to be with you night and day. Nothing changes.
Thank you.
Vamos, vamos. Bien, dale.
vamos, vamos. Thank you.
You have
Behind, no one told you when to run.
Ecuador, la mejor jugadora del mundo de la historia, que es Nicole Davina. Durante 9 años fue la jugadora número 1 del mundo. Nicole tomó la decisión de retirarse hace solamente 3 meses, jugó su último torneo en el Pre-Shock, siendo una de las 10 mejores jugadoras del mundo. Y tenemos la gran fortuna que, gracias al esfuerzo que hizo el Tuba Rayanes, ella va a estar aquí acompañándonos. Mañana a las 5 de la tarde va a ser un juego de exhibición con la mejor jugadora del Tuba Rayanes, que es Rafael Andújar. De manera que va a ser una grandísima oportunidad para que veamos a quien ha sido considerada la mejor jugadora de la historia del Tuba Mundial. Eso es una inmensa fortuna que podamos disfrutarla aquí en las canchas de Arrayanes Country Club. De manera que bienvenidos mañana a las 5 de la tarde para ese juego, y después de él, a las 6 de la tarde, vamos a tener las 2 semifinales de este PSA Copa Uruguay. Vamos a invitar a las 2 nuevas protagonistas de estos juegos de octavo final. Como vivimos en el juego pasado, en el clásico norteamericano, ahora vamos a jugar con un clásico inglés. Difícil pensar que uno venga de Inglaterra aquí a jugar con una inglesa, pero así se dan a veces las circunstancias del sorteo, y ellas van a definir cuál de las 2 inglesas está en la semifinal. Inglaterra es uno de los países de mejor representación de squash en el mundo. Históricamente se precisa en la historia que muy probablemente el squash profesional nació justamente en Inglaterra, de manera que ellos son representantes de ese squash de muy alto nivel. Le vamos a dar la bienvenida en principio a esta dama que ayer sorteó un juego muy difícil frente a la colombiana María Tobar. Ella perdía 2-1. Tuvo 2 bolas en contra en match ball, perdiendo 10-8, y logró salir de ese 10-8 en contra y ganar en el tiebreak para ganar definitivamente el partido. Eso fue una demostración indudable de calma y tranquilidad en momentos definitivos. Le vamos a dar la bienvenida a esta dama que tiene 23 años, de Inglaterra, Alicia Mill. Le damos la bienvenida a esta dama de 24 años, a Kimberly de Inglaterra. Pues el encuentro de Leo Lima. 5 minutes. Thank you.
5 games. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
consenso per favore. Thank you.
Yes, that. That is four. So wide. She can get to the ball. The ball's in front. 7-4. Thank you.
The ball. Off.
you okay? That ball, 6-4. Thank you.
Yes, that. 7-9. And enough.